Juan Solo, cantautor mexicano nacido en Puebla, ganador de la categoría de Mejor Intérprete en Viña del Mar 2012 con su tema Extranjera. Juan ha trascendido con su música, su voz y sus letras. Piensa que la música puede cambiar desde una vida hasta brindarle un panorama esperanzador a la situación que atraviesa México. Es una de las frases que identifica a Juan Solo, con quien nos encontramos hoy aquí en Click, en esta sección de Sui Generis, que ustedes conocen que son para personas con esa forma particular de luchar por la vida, que tienen valores, que se caracterizan por ser personas emprendedoras y sobre todo pues que son una inspiración para muchos de los demás jóvenes que nos están viendo. Y pues agradecemos esta entrevista, Juan Solo, un triunfador en las redes sociales y en los medios ahorita a través de tu música. Muchas gracias, muy contento de platicar con ustedes, contarles quién soy, qué hago y todas esas cosas. Pues me gustó cómo empezaste en la música. Muchos de los que tenemos a lo mejor problemas, ya sea en el trabajo, en la familia, pues es difícil saber cómo enfrentarlos. Y leíamos que tú iniciaste la música a partir de un problema familiar, ¿no? Entre tus padres, a lo mejor es algo difícil tocar estos temas, pero me gustó mucho retomar ese punto de que tú te refugiaste precisamente en la música. ¿Cómo empieza eso? ¿Cómo se da? Bueno, siempre nos encantó la música. Desde antes que mis papás se divorciaran, escuchábamos mucha música. Yo siento que lo que yo hago es resultado de todo lo que escuché de niño. Mi papá le fascina la salsa y me heredó como ese gusto también por la salsa. Y mi mamá es como más fresilla, que escuchaba Erwin on Fire, Tabares y todas estas bandas setenteras bien chidas de funk. Y pues como dices, para mí primero todo empezó como a partir de que mis papás se divorcian, como que nosotros, nuestra terapia familiar era bailar. Llegaba mi mamá a la casa, poníamos música, bailábamos y era como el todo está bien, ¿no? Yo me empecé a cariñar mucho con la música a partir de ahí, y ahí tenía 8 años. Entonces, como que se hizo un lazo bien fuerte entre mi abuela, mi mamá, mi hermana y yo, que fue como pues afrontar este desafío de qué vamos a hacer sin papá, ¿no? Porque pues siempre, y más hace 20 y tantos años, el hombre cargaba como todo el peso, la casa y toda esta onda. Y mi mamá, la verdad es que es de las personas que más admiro, como que nunca nos faltó nada, siempre luchó porque porque las cosas que ella quería para nosotros se dieran. Y yo estoy contento porque siento que tomé la música, pues como dices, como un escape, como una forma de, pues no sé, en ese momento no ni siquiera lo pensé, no, solamente me refugié ahí y tengo un gusto pues enorme por la música. Yo creo que ya no, la gente ya no deberíamos dedicarnos a lo que no nos llena o encerrarnos en una oficina por un sueldo que nos mantiene económicamente estables. Siento que podemos cumplir sueños, que a eso venimos a la vida, y pues que cada día que pasa sin perseguir lo que realmente quieres hacer es un día perdido. Hablas muy bonito, o sea, realmente te escucho y dices, pues pocas veces un joven, y sobre todo que dices que tenías 8 años y ahorita pues sigues estando joven, ¿no? Digo, estábamos jóvenes, ¿de qué tienes? ¿Qué? ¿31? ¿Más o menos? 29. Está joven y tener esa visión y decir, vengo a la vida a ser feliz y a hacer lo que me gusta, que pues muchas veces uno se llega a equivocar a lo mejor de carrera, de lo que te gusta hacer, y a lo mejor solo lo hacen por dinero. Entonces, en tu caso me estás hablando de una pasión, de algo que te gusta. También sabemos que estudiaste medicina. ¿Por qué entraste a medicina y cómo fue el cambio? Que dices, bueno, hago lo que me gusta y lo que me gusta es la música. ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, yo empecé a cantar casi al mismo tiempo que empecé a estudiar medicina. La cosa es que como que le tenía miedo a soltar todas estas expectativas que tiene todo el mundo, ¿no? Porque cuando vas a estudiar medicina o cualquier carrera es como, hey, Juan va a ser doctor y va a estar súper padre, porque ya sabes, si todo el mundo quiere verte vestido de blanco y se emocionan verte de bata. Y aunque no sepas nada, eres el futuro doctor de la familia. Y un día decidí que quería cantar y ya no podía como parar, porque todos los tiempos libres que tenía solo los dedicaba a la música y lo único que quería era tocar mi guitarra y cantar. Y fue difícil como despegarme de estas expectativas ajenas, pero también, como te decía hace ratito, o sea, yo no puedo vivir los sueños de mi mamá ni mi mamá los míos. Yo tengo que encontrar qué es lo que yo quiero hacer y perseguirlo, porque como papás pues es obvio, siempre quieren lo mejor para nosotros, y venimos de un sistema educacional como de tanta costumbre de que el dinero es lo que te hace exitoso o no.
Y más bien yo opino que alguien es exitoso en la medida en la que se aferra a su vocación. Si tú naciste para ser arquitecto, cantante, o lo que sea que hagas, si lo haces, si es tu vocación, lo vas a hacer con pasión. Y solamente por eso tiene mucho más valor que cualquier dinero que te puedan pagar. Por supuesto que está chido que recibas lana de tu trabajo, pero es mucho más allá, es como una satisfacción personal. Yo ahorita que me despierto todos los días y me reviso y digo, okay, me despierto y hago lo que más me gusta en la vida, entonces ni me quejo ni nada, ando de viaje todo el tiempo con mi música y estoy feliz porque al final esto me ha hecho conocer mucha más gente, conectarme a otros niveles que ni siquiera imaginé. Jamás componiendo una rola me puse la idea de puede ser una canción que pegue en radio, que la cante la gente. Solamente compuse porque era lo que quería hacer. Y ahora que mis rolas se han vuelto parte de la vida de la gente, pues imagínate, estoy súper contento. Hablando precisamente de las canciones, leía que tú dices que las canciones deben de tener alma, deben tener corazón, ¿no? Que la gente se identifique por eso y pues que eres muy original, que no suene a lo que pues ya muchas veces hemos escuchado. ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo le haces para escribir esas letras? Para las letras ahora soy como más sangrón, porque la gente que a mí me gusta mucho y que admiro, como Alejandro Sanz, Joaquín Sabina, Rubén Blades, Juan Luis Guerra, por ejemplo, es gente que siento que en sus letras propone, y a veces no me refiero como a meter tantas poesías, sino tanta poesía o metáfora, sino a buscar una manera propia de decir las cosas. Creo que es lo más importante cuando te dedicas a algo, encontrar quién eres y cuál es tu fortaleza, ¿no? No puedes ser la copia de alguien más, porque desgraciadamente, o gracias a Dios, ya existe Camila, ya existe Sin Bandera, ya no podemos seguir intentando ser eso, ¿no? O cantar como ellos, o componer como ellos. Ellos ya existen. Yo tengo que componer como Juan y tengo que cantar como Juan. Entonces, ha sido una búsqueda. Me tardé un par de años, puedo decirte, en encontrar qué quería decir y cómo. Pero ahora que lo tengo muy claro, es como solamente dejarme llevar y hacer lo que hago, porque eso es lo que me tiene ahorita aquí teniendo esta entrevista contigo, y confiar en que lo que yo compongo me tiene que gustar primero a mí para después gustarle a la gente. Yo soy el que se va a parar en el escenario a decirle a la gente que esta canción está increíble, ¿no? Y a tratar de convencerlos con una buena interpretación de que es algo digno de escuchar y que tiene alma, ¿no? Yo creo que la música mexicana necesita los nuevos José Alfredo Jiménez, los nuevos Juan Gabrieles, estos autores que componían con todo el corazón. ¿Tú crees que a José Alfredo le importaba sonar en radio o no? Lo único que quería era que lo perdonaras la chava que le gustaba o contar alguna borrachera, ¿no? Y tienen tanto corazón que nos seguimos sabiendo esas canciones, ni siquiera sabemos por qué. Pero todos nos sabemos El Rey, La Diferencia, ¿sabes? Como esas canciones que siento que es lo que yo quiero hacer, que mis rolas se vuelvan parte de ese acervo cultural mexicano. Quiero comentarles a los que nos están viendo tu canal de YouTube, porque empezaste en las redes sociales, a través de YouTube, de Facebook y de Twitter, y pues llevas 1 millón de visitas, ¿o ya las superaste? ¿Cómo vas? No, ahorita ya casi estoy llegando a los 5 millones en mi canal de YouTube. Ha sido bien importante para mí apegarme a las redes, porque como músico nuevo, a veces estamos todo el tiempo buscando cómo nos voltea a ver una disquera y cómo puedo hacer para que me firmen. Y no se trata de eso, es como, hey, yo tengo todo lo que necesito y a través de las redes puedo hacer llegar mis canciones a la gente. El resultado de toda la gente que está aquí afuera en la convivencia conmigo, cantando mis canciones, ha sido a través de internet. Y de invertirle sí tiempo y todo, pero también de enseñarles que yo soy quien soy. También como que no me gusta esa pose de los artistas de, yo soy artista, necesito tratos especiales. O sea, entiendo que está chido que la gente te reconozca y todo eso, pero no es el fin. Yo canto, yo compongo porque esto es lo que más me gusta hacer, no por la fama que pueda obtener. Oye, y ahorita que hablas precisamente de ti, ¿cómo es Juan? ¿Cómo te podrías describir? Hijo, yo soy bien tranquilo, me encanta platicar, me fascina bailar, escucho muchísima salsa, me gusta el fútbol, me gusta el cine,
Me encanta pasar tiempo con mis amigos. Soy el clásico amigo que molesta muchísimo. Soy súper incómodo y me molesta. O sea, me encanta molestar gente. Está mal, pero me encanta. No soy tanto de fiesta, por ejemplo. No me encantan los antros. ¿Qué más? Prefiero una buena plática. Soy adicto al café, al chai latte sobre todo. Me encantan los pulparindos, los danoninos. Casi nunca desayuno. También está mal, perdón, mamá. Y pues ahora mi vida es cantar. Todos los días tengo cosas que hacer y tengo entrevistas y tengo tocadas y ando de aquí para allá. Y me dedico a vivir el hoy. Aprendí a no estar pensando en el futuro, sino a estar todo el tiempo disfrutando cada momento que vivo en el día y exprimir los días al 100. Y ahora pues siento que eso me ha llevado como que cada día me sabe distinto y lo disfruto mucho y regreso muerto a mi casa, pero feliz y satisfecho de que hay otra persona más escuchándome, de que hay alguien más siguiéndome en Twitter, de que tengo un amigo más en Facebook, de que la gente se está acercando a mi proyecto. Yo creo que también porque ven que soy un maldito necio que no va a soltar este sueño de cantar. Siempre que canto en un lugar donde nadie me conoce, digo, acostúmbrense a mi cara porque yo no voy a dejar de cantar pronto y me van a ver aquí intentando hasta lo último para que mis canciones se escuchen. Y lo más importante es que, lo que te decía, que hagamos las cosas por amor, por pasión. Pues bueno, ahí tienes mucho que te mueve, un gran motorcito, ¿no? Que es el amor a tu trabajo, el amor a tu carrera, a ti. Y pues, ¿qué me puedes decir de la parte espiritual? O sea, ¿qué te mueve? O sea, ¿qué es lo que te hace pensar así? No sé, ¿crees en Dios? ¿Tienes alguna ideología en particular? Sí, por supuesto que creo en Dios. Yo crecí en un ambiente católico. Después me hice, como a los 15 años, me hice coordinador de un grupo de retiros para jóvenes. Como que llevaba mi espiritualidad como muy apegado a eso, ¿no? Al catolicismo. Después poco a poco ha ido como cambiando y ahora puedo decirte que por supuesto que creo en Dios, que le agradezco todo lo que me pasa, pero no es una relación tanto como de que tenga que ir a misa como para sentir que está. Siento que pues que es una relación diferente en la que sé que está, en la que confío. ¿Sabes? Como que siempre se necesita tener como pies sobre la tierra y recordar que pues que yo no estoy en esto por la fama que pueda ganar, ¿no? Que tengo una enorme familia y la adoro, y a través de esas cosas es donde yo veo al Dios que tengo ahora, ¿no? Oye, ya pasando a ese momento tan padre que viviste en Viña del Mar, ¿cómo ganaste? Realmente el inscribirte a un concurso así, pues de talla internacional, tan reconocido, ¿cómo llegaste a ese punto? Porque es como un parteaguas en tu carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaste y cómo te sentiste al estar en el escenario, que escucharas tu nombre, que ganaste, ¿no? El mejor intérprete. ¿Cómo te sentiste, Juan, como persona y como artista? Bueno, primero que nada llegué por internet. Llegué por una convocatoria que saca el festival por internet. Yo mandé mi canción. Te lo juro que nunca pensé que se fuera a quedar, pero se quedó. Y cuando supe que se quedó, quería ganar. Fue importante para mí porque como persona fue como, hey, no estás tan loco haciendo las cosas por internet, se pueden hacer cosas increíbles. Como artista, todo valió la pena en ese momento, ¿no? Todas las desveladas, las veces que no tenía para comer, las horas de estudio, las rolas compuestas, todos los grupos y escenarios donde toqué, como que todo fue como un flashback para estar parado ahí y decir, el ganador de la Gaviota de Plata, mejor intérprete, es Juan Solo. Es así de, uf, increíble, porque siento que es como una recompensa de la vida, de ya le has trabajado suficiente y has tenido fe en que las cosas pasen, que órale, va. Y eso me permitió tener un disco que es resultado de un trabajo. Yo como que te digo, no confío mucho en esa fórmula vieja de trabajar la música, de tener un disco para poder hacer toquines o poder viajar. Siento que eso se tiene que hacer, esté el disco o no. El disco tiene que ser resultado de ese trabajo. Y tengo un disco ahora por fin en las tiendas, en iTunes, en todos lados. Y pues ese disco está siendo pretexto para que esté dando la vuelta por la República y ojalá pronto por el mundo. Pues
pues esperemos que sí, porque tienes mucho talento, una voz muy bonita, además de que eres un artista sencillo, cercano a tu público, porque vemos las convivencias que generas con los chicos, con las chicas, y también esa cercanía en las redes sociales es muy importante, porque lo que he visto es que hasta comentas en primera persona, tú eres el encargado de tus redes, no hay un representante detrás de la máquina que esté manipulando pues todos los textos que tú estás escribiendo, ¿no? O sea, realmente Juan solo es el que está contestando a toda esa gente que te está siguiendo, ¿no? Es muy bonito eso como artista, yo creo que te va a llevar muy lejos. Y pues precisamente hablando del futuro, ¿qué, tienes alguna idea de a dónde quieres llegar? ¿Algún sueño de la música? Sí, por supuesto. Me encantaría recorrer el mundo con mis canciones. Soy alguien que cree que se puede y que es cuestión de hacerlo suceder. Tengo la enorme fortuna de tener muchos clubs de fans que se llaman Comando Solos, que aprovecho para mandarles un beso, ¿no?, y agradecerles todo lo que ha pasado por su culpa. Y sigue a grabar mi disco ahora sí, porque este EP tiene solo 4 canciones y hay muchas rolas que no se quedaron ahí. Entonces, para que no se queden en el cajón, las vamos a sacar. Y estoy contento porque es como empezar un nuevo proyecto en el que siento que esta es mi gran oportunidad de mostrarle al mundo que hay un tipo que salió de internet que se llama Juan Solo, que canta siempre guitarra y corazón en mano y que tiene ganas y hambre en la música. Y que, como te decía, que se tienen que acostumbrar a verme porque no me pienso ir pronto y siempre he querido hacer una carrera. Y me encanta la idea de tener un disco, pero no es el fin. Tampoco es mi fin sonar en radios. Yo quiero envejecer cantando. Quiero estar viejito y seguir cantando con la gente que hoy forma parte del comando, ¿no? Entonces, sigue. Seguramente luego me preguntan, ¿cómo te ves en 5 años? Y siempre digo, me veo igual que hoy, haciendo lo que más me gusta, rodeado de la gente indicada, cantando. No sé dónde, pero igual que hoy, de feliz y de agradecido de estar viviendo esta realidad de cantar, de vivir mi sueño. Pues una entrevista muy atractiva, muy bonita, con mucha sustancia. No nada más nos quedamos con el artista, el chico guapo de las fotos, ¿no? El disco que pues se presenta ante los medios, las entrevistas. Hay una persona sensible detrás de todo esto, una persona con sueños, con aspiraciones y que además luchas y que tienes esa perseverancia, esas ganas. No esperas a que alguien más venga y pues venga a buscarte, ¿no? O sea, tú vas, tocas puertas. Y eso es un gran ejemplo para todos los jóvenes que hoy tienen a lo mejor algo que les falta para tener esa esperanza, esos sueños, luchar por lo que les gusta. ¿Con qué podrías finalizar para toda esa gente que te ve, a los jóvenes en especial? Sobre todo por lo que empezamos con la entrevista de la frase que dices, ¿no? Que tu música o la música puede dar esperanza a la nueva forma que se podría vivir en nuestro país por todas las condiciones que se están dando. Bueno, la música es un escape perfecto, ¿no? Para relajarse, para gritar, para bailar. Siento que en la medida en la que nos acerquemos a la música, en la que el país, por ejemplo, algún día alguien tenga la enorme idea de enseñar música como una batería, como historia, como español, como sea obligatoria que se le tome la importancia, te lo juro y te lo podría apostar que va a haber mucho menos delincuencia, mucho menos gente en la calle, porque la música tiene esa magia. Por otro lado, me gusta siempre decir que nadie va a hacer por nuestros proyectos de vida lo que no hagamos nosotros. Nadie va a venir, si quieres ser arquitecto, a trazar tus planos. Nadie va a venir, en mi caso, a abrir un canal de YouTube o a grabar mis canciones. Lo tengo que hacer yo. Y yo tengo que pelear porque las cosas que yo quiero sucedan. Entonces, todo se puede, creo que en la medida en la que se quiera. Y pues, para buscar pretextos somos buenísimos. Mejor busquemos cómo hacemos para vivir nuestros sueños, para, como te decía, para no perder más días detrás de un escritorio, viendo pasar la vida mientras nuestros sueños se apagan. Bueno, pues muy bonito cierre, Juan Solo, fue un placer escucharte, el conocerte, porque eres una persona muy valiosa. Gracias por el tiempo que nos brindaste aquí en Click. Esta es su sección de Sui Generis, pues personas con valor, personas como Juan Solo, y pues los invitamos a quienes todavía no han visto todas esas gamas de música que tiene, pues escuchen todas sus canciones, son hermosas, y gracias nuevamente, Juan. Gracias a ustedes, gracias a la gente de Click. Bueno, ahí le voy a decir al comando que se meta a la página a ver la entrevista.